en el cielo, santificada sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos. La de Francia. Eso, vamos. Jala, jala, jala. Oye, todo está grabado. Ya está shinka, creo. Ya no jala. ¿Cómo se llama? Los llameros. No, ¿cómo se llama ya? ¿La que se cayó? Felicita. De mi tía Felicita, su llama se ha muerto. Con rasca-rasca. Con la rasca-rasca. Ahorita viene este tema. De mi tía feliz, su llama se ha muerto. Me extrañaba.
llama cómo va a morir. Si no, con la rasca, si rasca. Llama, no vendríamos ya. Me llama, está acá comiendo. Ay, ay, ay. Qué bonito, qué bonito. Vamos caminando por todo el Lumbo. Eso, eso. ¡Goya, goya! Cuidado, se resbalan, cuidado. Ay, ay, ay. Y esperamos, esperamos. Eso, eso, goza, goza, bailando, bailando. Vamos, Arias. ¿Dónde habrás botado tu papel, tu programa? ¿Quién está todo lo correcto? No hay cancelación. Ay, ay, ay. Cuidado, te caes, cuidado, te caes. Ahora sí, bailando, bailando. ¡Ah, paisano! Sí, entramos, entramos. Ahora sí. Baja, baja, mano. Al ritmo de los flamantes de Huancayo, el de nuestro director Ronald Castro. Eso, eso, vamos, vamos. De esta manera venimos llegando, pues. Ay, 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 vamos, vamos. La familia presente. Ay, ay, de la mamita Urbana Flores, ¿no? Claro que sí, ahí está la casa, es pues. Es hermana de la mamá Natalia Flores, viuda de Orihuela. Viuda de Orihuela, ahí está. Eso, eso, vamos. Goza, goza. Con la
la rasca, rasca, su llama se ha muerto, ¿sí o no? ¡Eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! Ay, ay, ay. Llegamos a la casa de Guainito, pues. Sí, Narcastro, la mamá urbana, Flores, papá Tomás, que ya está en cielo, Tomás Castro. Como es de costumbre, visitando la hermosa casa, pues ahí estamos, ¿ah? ¿Eh? La palabra señora porque de. Porque está ya micheada, es la verdad de que la mamá urbana junto a Ronald, cuando tenía 14 años, Ronald. Ahí está Ronald, pues. Él empezó esta fiesta acá, Ronald, cuando tenía 14 años. Cuando era jovencito, jovencito todavía. Ahí estamos, claro que sí. Ya se van juntando, van coordinando también todos nuestros mayordomos. ¿Y dónde está Ronald? Ronald, ¿dónde está? A ver. Ronald, ahí está con su clarinete. Ahí está arriba, Ronald, ahorita está su presidente, ¿ah? ¿Eh? Sí. Claro que sí. Mientras van coordinando, pues. Saludamos a los que están conectados en la red. Y ahora sí continuamos con este rico y suculento desayuno. Muévelo, mamá, cháplale el oído, cháplale, cháplale, vamos. Cháplale. Muévelo, muévelo como de noche. ¿Cómo voy a cháplale? A ver, a ver. ¿Cómo sabes que he movido en la noche? ¿Cómo has sabido? Yo te he visto. ¿Por dónde estaba yendo? A ver. ¿Dónde estaba chaplando? Mi cabecera, mi pateada. Yo te estaba grabando todito, ya no sé, ¿eh? No hay carne. Ahí están nuestros moces también. No hay carne por acá. ¿Qué está pasando? A ver con los moces. Una presita de la noche, ¿ve? Nerviosa se ha puesto ella. Eso no se recuerda acá. Ahí están nuestros moces también. Ahí todos poniendo la mano, pues los familiares. Qué bonito. Y por acá tenemos buen provecho, provecho, mamita linda. Buen provecho. ¿Desde qué parte nos visitan? A ver, de acá para esta hermosa tierra. Venimos de Colca. Desde Colca, y ahí hay presente. Venimos a visitar, sobre todo a Inés Orihuela Flores, pero este día es muy especial. Claro, ¿y qué tal está el desayuno? Delicioso, delicioso. Para un levantamuerto. Ay, 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 para la resaca, ¿ves? Guarden tu plátano que se acaba. Ay, está, buen provecho, muchacha, buen provecho con Inés. Es así como vamos degustando, ahorita muestro. A cada uno de nosotros. Y buen provecho, provecho, mamita linda, buen provechito. Ya estamos listas, ¿no? Sí. Listas para bailar y gozar esta bonita tarde. Claro. Ya tenemos la presencia de dos orquestas también para bailar y gozar. Sí, pero mientras vamos agarrando fuerza, mamá, si no te vas a desmayar mediodía nomás, ¿eh? No, ya no sé. El desayuno rico. Delicioso, delicioso, ¿no? Claro que sí, por acá atrás también buen provecho, provechito, con cariño y ustedes. Buen provecho, provecho acá, chicas. Atrás, muchachos, buen provecho, papá. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Vamos degustando pues este rico y delicioso desayuno. Buen provecho, mamá, buen provechito. Provecho y que entre derecho. Cuidado, tatuadoras, mamita linda. Qué malo, ¿cómo va a entrar derecho? Tienen que masticar, pues, si no como. Si no, no hay gusto. Si no hay gusto, tienen que saborear el desayuno. Claro que sí. Ahí por atrás, muchachos, buen provecho, provecho, papá. Buen provechito. Está rico, está rico. Ahí están las chicas también. Buen provecho, mami, provechito. Gracias. ¿Qué tal el desayuno? Está bueno. Delicioso, buenísimo, buenísimo. Ahí estamos, buen provecho, claro que sí. Y por aquí el platito falta, creo, ¿no? Ahí está, justo llega. Ahí está, buen provecho, brochita. Ahí estamos. Es así como va degustando pues cada uno de los familiares que se hacen presente en esta bonita tierra de Oilumpo, en esta bonita fiesta patronal, en honor a nuestra Virgen de Cocharcas. A ver, papá, adelante. Sí, amigo, sí, discúlpame, porque la verdad que la orquesta que ya cumplió primero, que vaya tocando entre medio. ¿Está bien? Yo. Ay, ay, ay. Yo pido, ¿no? No hay que ser justo, legal. Porque el público va comiendo, la orquesta ya terminó, que vaya sonando. Los retos seguirán. ¿Cuántas orquestas acá hay?
Tenemos dos orquestas acá el día de hoy, ahorita nada más. Ok, muy bien, caramba, qué bueno. Está en su casa de mi prima, Urbana Flores, yo soy su primo. Ahí es el primo, entonces, claro, unas cuantas palabritas, a ver, papá. ¿Cómo? Unas cuantas palabritas, ¿cómo regulamos? Sí, o sea, a ver. Muchas gracias, porque me agradezco bastante en su casa de mi prima, Tomás Castro, el finado, pero... Estamos ahí en su casa. Muchas gracias, le agradezco a usted que nos sea su bendición para toda la familia. Yo sé que ellos no están viendo. Vamos a suponer, ellos no están viendo, pero acá está la familia. Estos ya son nietos, ya no es hijo, son nietos, ya son claro que nietos. Sí. Así es. Pues yo pido, usted. Convence con la orquesta, ya cumplió. Ahí, papi. Ya, ok. Nos pasamos por el mayordomo y ahorita volvemos. Ahí, claro que sí, ¿ah? Habla, espuma. Ahí está, buen provecho, muchachos. También buen provechito. Gerson, el platito, mi hermano. ¿Dónde está el plato? A ver. Ay. Ya que terminó Gerson, buen provecho con cada de ustedes. Ahí está nuestro mayordomo 2024, pues, degustando el rico levantamuerto, me han dicho afuera. ¿Será cierto o no será para los que están con resaca? Exactamente, el levantamuerto. Ay, ¿qué está? El carito de perdiz. De perdiz, perdiz soltero, ¿será, papá? Yo no sé. Buen provecho, mamá. Soltero, selladito. Agarrado de cerro de Chunta, dice. Desde el cerro de Chunta, preciso de por aquí. De Milupampa, todo el presente. Todo en la carretera hemos agarrado. Para mí que eso era un atropello ya. Y eso lo han recogido nada más, yo no sé. Buen provechito, papá. Gracias. ¿Cómo está la sazón, a ver, de nuestra cocinera? Está muy sabroso, gracias por la sopita, por el desayuno. Ronald Castro Flores, gracias a su esposa por el desayuno. Agradezco, gracias. Claro, sí, gracias. A ver, Arias, papi, unas cuantas palabritas, disculpe por interrumpirlo. ¿Cómo comenzamos ya esta bonita fiesta del desayuno? Hacer una invitación también a toda la linda gente. Bien. Hoy día, 15 de septiembre, estamos iniciando. Y con otro rico desayuno. Y quiero invitar a todos los paisanos, a Canipaco, vecinos, que vengan hoy día, mañana. Y saludos para todos que se encuentran en extranjeros. A mi amigo Gambio Cóndor, Javier Rojas, a mi amigo Condorito, que le estimo bastante. Con ellos siempre estamos en contacto. Muchísimas gracias por su apoyo. Y lo vamos a pasar bien hoy día, mañana. El costumbre de fiesta patronal de nuestra Llamichada, Vergencida de Mamacha Cucharcas. Muchas gracias. Claro que sí, gracias y buen provecho, provechito. Son las palabras, pues, de Arias. Ahí estaré. Y buen provecho, mamita, buen provecho. Yo te veo ahí moviendo la sopa y nunca avanza. Yo no sé, Yo que te estaba separando un platito más, mamita linda. Yo no sé. Ahí está, pues, vamos. Buen provechito por aquí también, mamita, buen provecho. ¿Por qué no estás comiendo tú? Yo quiero saber eso. Cerveza, sí, caliente, sí. Ay, lo primero agarro, cerveza, caramba. Claro, tiene que ser mátame cerveza. De hambre, pero la no sé. La orquesta, la cerveza no tiene que faltar, tiene que estar siempre presente. Ay, de comida puedes aguantar, de cerveza no. De sed no. Ay. Buen provecho, mamita linda, buen provechita. Gracias. Ahí estamos, los familiares también. Buen presente, mamita. Y ahí está. Ahí está la primera madre soltera de la fiesta, pues, en busca de un padre. Hoy día tenemos dos días todavía para conseguir, tengo bonita. Mis cuatro amores que tengo son Dennis, Carol, Karen y Karen. Esos son mis cuatro amores. Ay. Los amo mucho. Saludos para Estados Unidos. Para mi hijo Dennis, para Vladi, Karen. Que muchos abrazos, que las amo mucho, hijos. Claro, y para que... todas mis familias, para mi hermano Moisés, que está en los Estados Unidos. Y mi hermano que está en Lima, para Leonides, para mi cuñada, para todos los familiares que se encuentran fuera de acá, para todos también de Chupac. Claro que sí, que envíen los dolaritos para su cervecita, ahí estamos. Ahí está. Buen provecho, mamita linda, buen provechito. De esta manera venimos compartiendo con la linda familia, pues, en esta hermosa tierra de Oilumbo. Buen provecho, como dicen ustedes. Ahí estamos, ¿ah? ¿Cómo voy a brindar?
qué bonito, de esta manera venimos compartiendo. Ahora sí, se viene el presente, pues. Se viene. Ahorita de salir. Ronald. Muchas gracias. Ahí estamos. Ronald. Esa viva, por favor, orquesta Flamantes, por favor, la viva. Buenos días, ¿cómo? Agradezco por toda la familia presente. Agradezco primeramente a la Virgen de Cocharcas que estamos haciendo. Y gracias, primo Gurrona, linda, por el desayuno que nos queda tan sabroso y muy agradecido por ustedes, por la familia. Muchas gracias por el presente que me está dando. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravísimo, fuerte, fuerte las palmas. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! 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 Gracias, Ronald Castro, por el cariño. Qué rico es su grado de desayuno y 5 cajitas de cerveza. Ronald Castro y esposa. Aquí brindamos con todos. A ver, ahora sí, las encargadas de la cerveza. Para la cerveza sí hay mano, ¿no, muchachos? Para la comida nada. El único saco largo que se está reportando a la esposa, caramba. ¡Bloquéale, papá, bloquéale! ¿Para qué me llamas al momento? ¿A qué hora vas a lavar su ropa? Nos dice, ¡ay, ay, ay! Otro hombre, ahí está. La marcación. Está reportándose a la tóxica, ¿sí o no, papá? Ya se viene nuestra orquesta, Flamante, Flamante, ese Huangayo. Los octacampeones. Para bailar y gozar. Ahí está el director, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Arrancamos ya. Si no bailas, no sé, tu culpa. Yo canto, bailo, todo lo que quieras. 84 añitos, dicen. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchirire! ¡Arranca! ¡Alias Oyuquito! ¡Muchirire se llama! ¡Vamos, Ronald Castro y Orquesta! ¡Flamantes de Huangayo! ¡Octacampeones nacionales! ¡La fla, fli, fli, flo, flu! ¡Ahora sí, baila y goza, la mamita linda! ¡Vamos! ¡Porque ya llegó! ¡Ahora son chicas! ¡Esta vez! ¡Chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Yuquita! ¡Vamos, ¡Gracias!
¿Sabes por qué no te querían dar vaso o no? ¿Por qué? Menor de edad es usted, ¿qué hace tomando, caramba? Ese es el problema. 15 añitos tomando, ya. Imagínate los 18. Menor de edad. Ay, ay, ay. Sí, claro que sí. Documento. Salud, papá, sírvete lleno, sírvete lleno. Salud, de esta manera vamos comenzando, pues. Gracias a la familia. Castro para ti, Ronald Castro y esposa. Qué bonito, qué bonito. Salucha, salucha, mamá, sírvete. Así nomás toma la familia Arzuela. ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Gózalo, gózalo! La melancolía y la tristeza me consumen. ¡Eso, eso! ¡Y baila, baila! Pamela Dionisio Vilches, para Julia Dionisio. Ay, 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 cómo lo bailamos. Baila, lindo, solo bailalo. Goza, goza. Unida más. Gózalo, gózalo. Y las tóxicas, ¿no? Ya revivieron. Salud, salud, vamos. ¿Cómo estamos, mi mayordomo? Para la familia Dionisio. Dionisio Vilches prescinde. Pero mami, aquí tenemos un saludito de Pamela Dionisio Vilches. Que se sirva lleno, me ha dicho Giovanna. Que se sirva, sírvele por favor, lleno, lleno. Y un saludito por favor, adelante. Hola, Pamela, mami, buenos días. Mami, ya estamos aquí. Mami, gracias por el cariño. Para ti, para Magali, para Marcos, para Jessica. Para todos ustedes, mami. Ya estamos Huasca, ya estamos Chincas. Ya estamos más allá que más acá. Ahora llegan las coronitas. Por favor, que ahora llega la transferencia. Pero sírvele lleno, por favor. A pedido de Pamelita. ¡Ay, ay, ay! Hola, Pamelita, buenos días. Saludos a mi tía, tu cocina. Claro que sí, son las palabras. Ahora pues ahora, bailando y gozando. ¡Salud, prima! Saca las coronitas, Pamela. Allá con corona, acá con cristal, Pilsen y Cusqueña. ¿Cómo toma Arias, Dios mío? Ya le gané. ¿Por qué nos harás quedar mal, hombre? ¡Dispara, por gusto! ¡Rápido, no hay gusto! ¡Ahora los amaleos, chicas! ¡Levante! ¡Sa, sa, sa, palteadito! ¡Sa, sa, 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 palteadito! Yo creo que me quedo en el lumpo, Dios mío. ¡Ahora, pues ahora, bailando y gozando! ¿Te casarás dos cervezas, no? ¡Ay, ay, ay! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Che, mamacita, unita más, centrita más. ¡Woo!
¿Dónde está ver Arias? Se fue para allá. Saludo para ti, Edmer Vilcapoma Lazo, para Arias, que lo disfrute, dice. ¿Y dónde está Teodora Vilches? De parte de Pamela, sírvete lleno, un vasito, me ha dicho, por favor. Vaso lleno, dice que quiere que duermas antes de las 3. Un man chucuy chucuy, la puede mancale de calay. Ajá. ¿Qué será las 10 blondas? Salud, Pamelita. ¡Ay, ay, no! Si no encuentro una bailacera así, no consigo nada. ¡Ahora, ahora! A ver, Katherine, ¿cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¡Salud, salud! ¡Sírvete, sírvete! ¡Y lo bailamos, lo bailamos! ¡Muévelo, gózalo, muévelo, gózalo, pues! ¡Ay, esa la linda gente! ¡Que va llegando más y más! ¡Más familiares! Y qué bonito, lo bailamos, chicas, lo bailamos. ¿Por qué no estarás tomando? Yo no sé. Leo, que en la noche pida cerveza, no va a ver, ¿eh? Pero baila, baila. Ahí tienes cuatro chicas al lado. ¡Unita más! ¡Eso, eso! ¡Al mueble como noche! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Ay, ay, ay! Yo quería chicha, compa. Primera cachadita. ¿Por aquí han cachado allá? Falta, ¿no? Falta cachadita. Ahí, a todos los muchachos, por favor, ¿eh? Estás encargado. Una cachadita. Qué riquito está. Ahí estamos. ¿De qué estás preocupada? Ayer lo mismo, hoy día lo mismo. ¿Qué está pasando? No es de sueños. ¿Qué habrás hecho? Haciendo travesuras ha venido. Por favor, mamita, lo bailamos ahora sí, ¿ya? Pamela Dionisio Vilches. Edmer Vilcapoma Lazo, para la familia Vilcapoma, para la familia Lazo, presente. Salud, papá, sírvete, sírvete lleno. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde está la manchita que baila? ¡Vamos! Si así como tomaras bailar. ¡Vamos, mami! Recién, recién, ¿no? ¡Vamos, empinándonos! ¡Ay, ay, ay! Y la llamita, vamos. ¡Muévelo, muévelo, muévelo, pues! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Unita más, y otrita más, y unita más! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Gánale, hombre, vamos! ¡Ahora sí! ¡Písale, písale, 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 pues! ¡Unita más! ¡Ahora, ahora! ¿Cómo lo bailamos por acá? ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cuerpo, Santiago! ¡Y van llegando más familiares! ¡Qué bonito! ¡Pero cómo lo bailamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¿Por qué no querrás bailar, caramba? ¡Falta, falta! ¡Ay, ay, ay! Pero sírvete al menos bien, pues, por favor. ¡Salve, salve, va! ¡Qué bonito, qué bonito! Porque fue la presentación de la orquesta Flamantes de Huancayo. La fla, fle, fli, flo, flu. Wilter Gaspar Condori. También tienes de acá de... A ver, a ver. Edmer Vilcapoma Lazo. Saludos ahí para el mayordomo Arias Poma, que lo disfrute, nos dice por acá. Gilmer Lazo. Muchas gracias, Gilmercito.
¿Por dónde te encuentras? Visítate. Un abrazo a la distancia. Seguro estás en Chupuro. Está lavando la ropa de su esposa, dice. Ay, ay, ay. Claro que sí, salud, salud. De esta, decidme, por favor, sirve la ayudita. Que aquí la gente quiere que tome, no sé, porque te quiero hacer emborrachar, ¿ah? ¿Eh? Mari Cueva también dice, por favor, hazle presente a Yoba, ¿no? Dice. Mami, de repente no te ha hecho llegar la invitación, pero de todas maneras, habrá otra oportunidad, Mari. Acá, Romari. Y un vaso a la tía Teodoro. Otro vasito Mari te está pidiendo, por favor, ¿ah? ¿Eh? Las redes no mienten. Mamá, acá adelante, a ver, por favor, mamá. Estará haciendo travesuras con el esposo. Adelante, mamá, un saludito para Mari. Muy buenos días, Mari. Encontramos acá en el anexo de Ulumbo, Canipán. Servimos salud, pero no hay vasos. Le están matando de sed a la tía Teodora. Salud, salud. ¿Por dónde estás? A ver, coméntame, ¿por dónde estás, Maricita? ¿Por dónde? ¿Por dónde? También tiene saludo de acá, de parte de Gaby Buitrón Vilcapoma. Oh, yeah, mi sobrina. Sobrina. ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? Ahí, ahí. De Italia, de Italia. Hasta Italia. Buongiorno, buongiorno por allá. Chao, chao. Dice que está en Chupaca, ¿eh? Maricita. Maricita, quizás no te he invitado, pero mañana todavía es la día central, Mari. Mañana te espero. Y Gaby también nos dice, próximo año somos sí o sí, tío. Nos dice, ay, ay, ay. Ah, claro. Ya se viene también su cariño, ¿no? Ya se viene ya. Sí, sí, ya se viene la sobrina. Ya, en camino ya. Las Heineken ya están en camino, ya Gavisita. Ay, ay, claro que sí. Gracias, gracias. Y volvemos con corte. Y de esta manera venimos saliendo ya de nuestra primera invitación. Gracias a Ronald Castro y esposa y toda la familia en general. ¿El cementerio, no? Así jala todavía, caramba. Eso. Ay, 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 ¿qué está pasando? A ver. Se quedó dormida. Ay, 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 de esta manera comenzamos. Ya rumbo, rumbo. Al cementerio general. Eso, 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 vamos, ay, ay, ay. Y lo pasamos, lo pasamos. Y ese vasito. Qué bonito, qué bonito. De esta manera vamos llegando. Para atrás, para atrás. ¡Eso! ¡Adiós, saco largo! ¡Vamos, Ayuquito! ¡Y lo gozamos! Porque es la maravillosa tierra de Oilumbo. ¡Goza, goza, goza! Los flamantes y los guapos. Los mejores orquestas de los huancayos, la verdad.
¡Ay, ay, ay! Acompañado de dos potentes orquestas, de la familia, de nuestros mayordomos y población en general, vamos haciendo nuestra llegada. Vamos, Yobo, vamos, ya nos jala, Yobo, ¿eh? ¿Y cómo va el amador? A ver, vamos, papi. Yo también puedo. ¡Y eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mando! ¡Tranquilo! ¡Sinla! ¡Adiós! ¡Vaya, bonito! ¡Qué carajo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se pide un cachorro! ¡Pues ahí está feliz, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya nos jalan, ya nos jalan! ¡Muy chulo, mamá! ¡Cuidado con el cacho! ¡Cuidado con el cacho! ¡Cachos! ¡Cuidado el cacho! ¡Cuidado el cacho! ¿Cuántas palabritas ya en nuestra llegada acá al cementerio general? Okay,
Primeramente, hay que saludar a todos, a la familia y en general que nos están viendo desde el extranjero o diferentes países. Agradecemos a la señora Cocharcas, la Virgencita, por acompañarnos acá al cementerio a dar un homenaje a todos los que nos dejaron y agradecer al pueblo de Olimpo porque nos agradecen a la familia. Claro que sí, gracias. Son las palabras pues de Amador Millán Román. Ay, está directamente llegadito desde los Estados Unidos, ¿ah? ¿Eh? Al lado también de todos los familiares. Y tenemos nuestra visita general acá al cementerio. Mientras pasamos con los saludos, Romeri, saludos Jeffrey de la familia Arias Cuitana desde Lima, claro sí. Para la linda gente de Carhuamayo también que se hace presente. Para Jordan Arthur Vilseño de los Claro que sí, mi hermano, directamente desde los Estados Unidos. Claro que sí, qué bonito, son hermosas costumbres pues que vamos difundiendo poco a poco. Mientras hacemos nuestra visita general. A ver, lleva unas cuantas palabritas en nuestra visita en el cementerio general, y ahorita. Ay, ya, aprovechando que estás acá para mí, Pedro, Abán Supoma, que desde el cielo derrama bendiciones para ti, Joarias Poma. Y también quiero aprovechar para mis seres queridos, para ti, mamita Catalina Vichas Lazo, Catalina Lazo Ames y Radegondés Vichas Gavino. Y para mi angelito Adriancito, desde el cielo derrama bendiciones. Claro que sí. Y por aquí la tóxica lo veo, ay, ay, ay. ¿A quién tenemos la visita del día de hoy? Tal vez a algunos familiares. A nadie. Todavía no se le muere nadie. A venir por la cerveza. Por si acaso. A buscarse uno de Oilumpo, ¿no? Un oilumpino ya te consigue, ¿sí o sí? No, no hay ningún soltero. Hasta el único soltero que queda soy yo. Dios mío. Eso. A ver, papá, unas cuantas palabritas. ¿A quién tenemos la visita el día de hoy? Bueno, mis saludos primeramente a nuestro creador del cielo. Luego también a todos los mayordomos que se está pasando su yamichada, la fiesta de aquí de Olimpo. Y saludando también al pueblo general.
A mí, yo, nosotros venimos de Cañete a celebrar porque la señora de acá, encima saludos a mi paisano, allá en Tama, en la provincia de Yavi, y en el departamento Lima. Mis saludos a todas las personas, a todas las familias, cordialmente, cariñosos, amables. Eso que puedo decirte, señor, este. Gracias, gracias, maestro. Ahí estamos, pues, al lado de su tóxica también presente. Vamos, mamita, bailando y gozando con unos hermosos guaynas. Así es. En este pueblo de nuestro pueblo de Uyurume, ahí estamos en el cementerio. Ahí tenemos a mamá Lucila Ramos. Lucila Ramos, ¿no? Felipe Vilcapoma. Felipe Vilcapoma. Yo soy la única hija que siempre llegó en mi mamá y con mi esposo. Pero es la alegría de mamá. ¿De qué hoy Lumpina se habrá pegado? Pues? ¡Ay, qué vaina! Me están tocando de ¡ay! Mi esposa, Juan, Marina, la familia Pablo Flores, de Colca. Muchas gracias a la familia Colca. Flores desde la linda tierra de Colca. ¡Una viva, por favor! ¡Una viva! ¡Unos chicles! Gracias, gracias por el néctar de la vida. Ay, ay, ay. Gracias, gracias. Gracias por ese néctar, pues. Vamos a brindar, por favor, síganse. Vamos a brindarnos, ahora sí, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡El encargado, a ver! ¡Mirá, los Vilcapó Madera! ¡Ah, oh, wow!
Poma desde los Estados Unidos, paisano. Muchas gracias, Yerso, muchas gracias, producciones. Extendidos, presentes, primeramente buenos días ante todos ustedes. Hoy 15 de septiembre de 2024, mi hijo Glimmer Vilcapoma Mondragón y mi nuera Joyce Marcalaya, desde Estados Unidos, con mucho cariño para la señora mayordoma y su hijita Katherine Millán, con mucho cariño envía 16 cajas de cerveza para podernos brindar con toda la familia Ilumpida y el público todo canipaquense. De igual manera también hay de mi cariño un par de cajas de cerveza para la señora Inés, con mucho cariño. Hago llegar al presente abrazos de parte de mi hijo Glimmer Vilcapoma, más que lo conoce como Chinito, para toda la familia de Ilumpo que le requiere. Ya acaba ese Glimmer en honor a mamita Uchi y mi abuelo Amador Vilcapoma. Un saludo que está comentado. Aquí nos encontramos con la capilla de mi papá, de Vilcapoma Chanco, mi mamá y usted de Canchaya. Estamos en la capilla. Amor a ellos también hacemos siempre la cerveciada acá en nuestro querido pueblo de Ilumbo. Claro que sí, en honor a mamá Uchi y mi abuelo Amador Vilcapoma. Ahí está Glimmer Vilcapoma conectado. Ahora vamos a tener otro presente. Igual presente traigo acá de Chinito y de China. Hago presente sus $200 aquí para la mayor toma. Uy, uy, uy. Uy. ¿Qué tal? Cariño desde los Estados Unidos para la señorita Vilcapoma. Ay, ay, ay. Bravo, bravo. Una viva, ¿no? Mira, $200, Chinito. ¿Cuánto cariño, papi? El día de ayer, de la misma manera que las caliches, hoy nos llegamos a la cervecita, vamos a tener más cariño. Más cariño, más cariño. Con Arturo Vilcapoma, adelante. Sí, papi, igual quisiera que me da el espacio para saludarlos, para hacer el legado del pueblo, hacer un cariño. Qué lindo. Thank you, thank you. Gracias también a la familia desde los Estados Unidos. Ahí está Arturito. De mi hermana Eti, de Ruth, de Abad, hay un cariño, de Henry. Está bastante agradecido por la invitación acá de mi sobrino, mi hermano. Y gracias por hacer aclarar nuestro pueblo, Inés, esposo. De verdad, bastante contento. Me faltaré a tiempo para expresarme, pero gracias, he dicho. Muchas gracias, don Claro que sí, gracias, gracias. Ay, de cariño. Unas palabritas de agradecimiento. Muchísimas gracias. Chinito, la verdad me faltan palabras para agradecerles. Estamos infinitamente agradecidos a todos ustedes, a Gamer, a Nider, Chinito, a todos y a Eddie, a toda la familia. Les hago llegar mis fraternos abrazos fuertísimos para todos ustedes y yo estoy segura que todos ustedes también van a estar, quizás Chinito hasta vas a ser también mayordomo aquí, vas a hacer la fiesta de la yampichada, estoy segura y que la Virgencita les va a dar muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias mi familia, estamos muy eternamente agradecidos, saludos desde la distancia, abrazos y que disfruten también ustedes, gracias. Qué lindo recuerdo, qué linda participación pues de los... Con su granito de arena desde los Estados Unidos. La orquesta va a tocar de mi hijo su pedido. Huacasintachi, Huacasintachi nos dice, ¿no? Huacasintachi, pedimos por favor. A pedido de Glimmer Vilcapoma. Thank you.
nuestra. Su coraje. Y vamos a bailar, Katherine. De acá de Perú. Jordan Arte Riciño. Eso. Selección Aces de América. Ahora sí, vamos nuestros. Eso, eso. Toma
medianoche. ¡Ahora, ahora! ¡A Sandrita, Sandrita, vamos! ¡So, so, so! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo cantabas ayer? No me duele nada. Así me... No me duele nada. Así tú tengas otro amor. Pero si me duele y me remuerde haber perdido tanto tiempo junto a tu lado. Escucha, que no sumaste en mi vida. Pero si me duele y me remuerde haber perdido tanto tiempo junto a tu lado. ¿Sabes el que dice en su cabeza? ¿Qué te va a doler? Son de música, son de música. Sandra, ¿te diste cuenta que ayer estaban bien empilados, moviéndose de aquí para allá y hoy día sin ganas? ¡Ay, campo, pepa, mujer! Y los dos todavía. Ay, ay, ay. Dios mío, eso sí da miedo. ¿Por qué estás triste, papá? Mi mayordomo que no jala, no puede. A ver, Arias. Es que está triste porque no me dan mechón, dice. Es que es como ustedes, ya se le está parando. Ya. Su corazón ya no jala, ya. Arias, ¿qué está pasando, papá? A ver. Un descansito, pues, ¿sabes? ¿Sí o no? Un descansito. Siempre. Mínimo, ¿no? Claro, lo máximo, pues. Porque al que baila también se le duele el pie, ¿o no? ¿Sí o no? ¿El único sacó largo? No, pero aquí está preocupado el mayordomo, que por el lechón, dice, pero no sé, está preocupado ya, pero no, la última. No sabe, que mañana va a ser arroz con pato, mi almuerzo. Ya está bien la lista, ya. Y ahora cuando llueve, las consecuencias, mire, ya está nublado del cielo, ve. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Pero el almuerzo es la cosa, ¿sí o no? ¡Ay, ay! Amarillo, amarillo, porque me duele.
es la fiesta de Coma. El orgullo quizás para el pueblo de Huilumpo. Claro que sí. Acá toda la familia acompañándole a mi primo Arias, a la prima Inés Orihuela. Pues gracias, acá estoy con mis primas, que lo quiero mucho. Vamos a disfrutar hasta acá. Está mi nombre. ¿Cómo se llama? A ver, ¿ves? Ni así. Giovanna. Dionisio. Es que recién lo voy conociendo. Ay, ay, ay. Tan hermoso canta que aquí el hombre está haciendo llorar. Ya. Ay, ay, ay. Ya nos. Imagínate, el sobrino está llorando y la sobrina está de lejitos. De lejitos. Seguro. Está con el ojo verde. Seguro, con un sartenazo ha salido. Jonathan, tus sobrinos son sacos largos, no creo. No sé. Y volvemos con el corte comercial ahí. Por la morenada, volvemos.